What's up, guys? This is Mario, and in today's video, I'm going to talk about Museo Nacional de Antropología in Mexico City. This museum pretty much covers Mesoamerica. You may be asking, what is Mesoamerica? Mesoamerica pretty much encompasses majority of all of Mexico, from the north side of Mexico all the way to the south side and parts of Central America. Mesoamerica covers the old tribes, the ancient tribes, like the Mayans, the Mexicas, which are famously known as the Aztec, Toltecs, Olmecs, Zapotecs, and many other tribes that kind of control the area. In this video, you guys will learn the history that will cover the architecture, customs, food, rituals. You guys will see a lot of architecture that will kind of get you a glimpse of how was it back in the day. Well, guys, I hope you guys learned something from this video, because especially when it comes down to these ancient tribes, this is where we get most of our Mexican food, guys. So for those who love Mexican food, hey, we got these guys to thank for, because these guys are the guys who created the corn for tortillas, all the squash, all the veggies, all the salsas, man. This is where it comes from, guys. This is where all the flavor comes from. This is where all that rich cultural flavor comes from these guys, from these ancient ancestors that really make Mexico, especially in the food, really what it is. I hope you guys enjoy this video and support this channel. Don't forget to smash that like button and subscribe to this channel. Thank you very much, guys. Appreciate it. Algo hacen esos indígenas, esas personas que viven aquí en este territorio, que los hace dejar de ser nómadas para poco a poco. Es un proceso que les lleva cientos de años para empezar a convertirse en sedentarios. ¿Qué creen que hacen? Exactamente, la agricultura. Esta, la agricultura, es una de las grandes revoluciones, como lo menciona Gordon Child en su libro. ¿Alguien lo ha leído? No, léanlo, es muy, muy, extremadamente, muy... La agricultura va a permitir a este territorio de Mesoamérica y prácticamente a toda Latinoamérica y en todos lados del mundo, al pueblo, establecerse. Y establecerse es muy importante, porque, amigos, no crean que por estar establecidos los nómadas son inferiores. Ambas situaciones, circunstancias de establecimiento, tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Entonces, este patrón de asentamiento lo logra Mesoamérica alrededor del 2500 al 2000, aunque los primeros cultivos señalados por la arqueología se encuentran en México, en este continente, los más antiguos, en el Valle de Puebla, ahí en Tehuacán, Puebla. Más o menos datado el maíz alrededor del 8000 antes de nuestra era. Entonces ya más o menos se pueden dar una idea desde cuándo empieza el proceso del cultivo y de la cosecha, pero hasta cuándo ya se domina, como por el 2000-2500. Es un periodo que les lleva miles de años dominar la tierra, ¿ok? No fue tan rápido, fue un proceso muy, 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 muy largo. Y ya como tal se logra en Mesoamérica, más o menos por esas fechas. Ojo, esto es muy importante que lo alcancen a escuchar y que lo puedan comprender lo más que puedan. Esa Mesoamérica en el tiempo está dividida en 4000 años, 3500 al menos. Y estamos hablando al menos que se divide para su estudio arqueológico, antropológico, en tres grandes periodos, del 2000-2500 antes de nuestra era y al 200 de nuestra era. Ese periodo en el tiempo se llama preclásico. Del 200 de nuestra era al 900 de nuestra era se llama clásico, y del 900 al siglo XVI, hace 500 años, se llama posclásico, ¿ok? Entonces es importante que ustedes traten de recordar esas tres divisiones en el tiempo, porque a veces me voy a referir en el museo, esto es preclásico, esto es clásico, esto es posclásico. Entonces, para que se ubiquen en el tiempo y en el espacio, eso es fundamental. Entonces, si ya se dieron cuenta, Mesoamérica es un gran territorio, es extremadamente grande y es miles de años de historia. Entonces, hay esos tres grandes periodos, y para diferenciarlos, para estudiarlos, hay ciertos patrones que se cumplen en cada uno de esos tres. Y lo que les quiero decir con esto es que Mesoamérica, no todos los pueblos fueron contemporáneos, ya saben que no hablaban el mismo idioma, siguen un patrón relativamente consistente, similar en el punto de vista religioso, en el punto de vista económico, social, político y religioso. Pero, de manera general, hay algunos pueblos que tienen su propio patrón. Pero de manera general les puedo decir que Mesoamérica está organizado en reinos. En reinos, recuerden, nadie creó un imperio en reinos. Eso quiere decir que la mayoría de los gobernantes son reyes.
que en algunos casos específicos, porque así lo muestran las piedras, son mujeres, ¿ok? Son reinas, pero poquito, no tanto común, ¿ok? Es más común que sean hombres, son reyes. Y recuerden, hoy en México, ¿cuántos idiomas se hablan de la Mesoamérica todavía? 68, ¿ok? Les mencioné algunos de ellos. ¿Recuerdan algunos que les mencioné? Natual. El náhuatl. El maya, varios tipos de maya. Hay al menos que se hablan alrededor de 30 idiomas del maya y más de 50 dialectos del maya. Hay una gran distinción entre un dialecto y una lengua, un idioma. Ni una cosa es más arriba que la otra lingüísticamente hablando, ¿ok? Entonces, sí saben cuál es la distinción entre un dialecto y un idioma, ¿verdad? Entonces, eso queda clarísimo. Entonces, chéquense, todavía se hablan muchos idiomas, pero todavía se hablan también muchos dialectos, ¿ok? Entonces, así. Por ejemplo, si viajan a la península de Yucatán y toman clases de maya yucateco en Yucatán y viajan a Guatemala y quieren hablar con los mayas quichés, ya va a haber una desconexión. O sea, deriva de la misma familia lingüística, pero la brecha ya es tan grande que ya no se van a entender. Entonces, se hace un idioma, aunque deriva de la misma familia, como el latín. El latín, el francés, el portugués, el español, derivamos de la misma familia, pero por lo general ya no somos capaces de entendernos. Entonces, cuando esa brecha es tan grande, aún así que deriva de la misma familia lingüística, es un idioma. Pero ojo, cuando las personas toman una conversación y aunque les cueste trabajo, pero más del 50-60% son capaces de seguir estableciendo una conversación, eso es un dialecto, ¿ok? Entonces, por eso hay muchos dialectos del maya quiché, pero ya son diferentes idiomas, el maya chol, el acandón, el tzotzil del quiché, ¿ok? Así, esa es la distinción entre un idioma y un dialecto. Entonces, reyes, es un mundo de reyes, ¿ok? De reyes y de poquitas reinas. Eso quiere decir que no todas las personas pueden aspirar a ser el gobernante. Eso es solamente por derecho real. Del quien se puso más abusado desde el principio es el que los va a dominar, ¿okay? El ganón. Pero ojo, esas batallas para colocar a su hijo en el poder, esas son muy bonitas. Y en el mundo maya, porque está escrito en sus estelas, están las historias de esos reyes, al menos en el clásico, ¿ok? Está extremadamente documentado. ¿Con esto qué le quiero decir? Que hay escritura en la Mesoamérica, ¿ok? ¿Quién descubre o quién inventa, quién crea, quién da el gran paso en la Mesoamérica a la escritura? Los olmecas y después los zapotecas, ¿ok? Entonces, contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, los mayas no inventaron ni el calendario, ni el cero, ni los números, nada. Pero ojo, una vez que los mayas adquirieron ese gran conocimiento, los mayas lo llevaron a un nivel que nadie lo llevó en Mesoamérica, los mejores, ¿ok? Y los mexicas son conocidos alrededor del mundo como los aztecas. Es mejor muchísimo, 100%, mil veces mexicas, ¿ok? Y de esa palabra deriva la palabra mexica. Realmente no descubrieron nada, aunque lo desarrollaron de una manera descomunal. Los mexicas no inventaron nada en Mesoamérica, ¿ok? Y ojo, esto es importante porque vamos a visitar la sala de los mexicas al final. Entonces, chéquense, para que se den una idea de cómo está la parte contemporánea en Mesoamérica, los mexicas, aztecas, recuerden, mexicas, solamente vivieron en el posclásico, pero al final. Es decir, ellos se asientan en el Zócalo. ¿Han visitado la catedral? Sí. Ahí, al lado a un costado de la catedral, hay un... Ahí está, exactamente, una zona arqueológica que le pusieron Templo Mayor. Esos son los restos de lo que alguna vez fue la gran ciudad de México, Tenochtitlan, ¿ok? Fundada en 1325, acorde a sus códices. ¿Saben qué es un códice? Unos libros que se escribían, ¿ok? Entonces, chéquense la escritura zapoteca o olmeca que dan el primer paso desde el preclásico, por ahí del 600, 400 antes de nuestra era, y de ahí se revoluciona y alcanza su máximo esplendor, o su esplendor más bien, con los mayas. La escritura de los mayas es silábica fonética. Y cuando lleguemos al Museo de Antropología, les voy a explicar algunos glifos, ¿ok? Eso es lo que yo estudié epigrafía. Muy contemporáneo, mucha de esa historia está muy manipulada pues, por el gobierno. Entonces, pero lo que está allá, también está manipulado por sus propios gobernantes. Y los gobernantes son los reyes, ¿ok? En las estelas vamos a ver la historia de los reyes, pero no vamos a ver la historia del pueblo, ¿ok? Es igualito
que hoy, ¿ok? La historia está escrita por el gobernante. No vamos, y cuando van a un sitio arqueológico, ya sea aquí en Mesoamérica, cualquier parte del mundo, siempre van a visitar el lugar de los reyes. Nunca van a visitar en Teotihuacán, nada, vamos a ir donde vivían los pobres. No, siempre van a visitar el lugar de poder, ¿ok? Igual hoy, cuando se hospedan y quieren decir, voy a ir a la Ciudad de México, no voy a decir, me voy a hospedar ahí en Ecatepec, allá, no. Buscan acá lo céntrico, acá lo chido, lo bonito, entonces así, ¿ok? Con eso les quiero decir que Mesoamérica está totalmente estratificado desde todos los puntos de vista, igualito que hoy, aunque nos duela reconocerlo económicamente, socialmente, ojo, étnicamente, no. Es decir, el color de la piel en Mesoamérica, no hay indicios que sea importante, porque pues, todos son indígenas, ¿ok? El color de la piel se va a volver extremadamente importante con una connotación extremadamente negativa. El racismo, ¿cuándo creen? Llegada a los españoles. ¿Qué? Porque esa famosa conquista, pues no es otra cosa más que una guerra racial. Claro. Entonces es la guerra de las castas. Cuando viajen a Yucatán, si van conmigo, tal vez les cuente la guerra de castas. Esa se desarrolló en el siglo XIX y es prácticamente el hartazgo de los indígenas soportándolos. 300 años de abuso, de violaciones y de todas las atrocidades que ustedes ni si tal vez se puedan imaginar, y eso llegó a su culminación en 1847 en la península de Yucatán y se armó la guerra de castas, ¿ok? Lamentablemente, desde mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, la peor consecuencia hasta hoy de esa famosa conquista en Latinoamérica es el racismo, y que los indígenas, nuestros ancestros, creadores de todo lo que vamos a ver ahí en el museo y toda Latinoamérica y todo el Perú y todo eso, perdieron su tierra y ya no les pertenece, ¿ok? No la han recuperado. O sea, la tierra donde ellos cultivaban, ya no, se acabó. Entonces, así, ¿ustedes qué piensan? No, pues lo conozco, es terrible. Pues sí. Para mí fue una vez que visitamos una misión en California. Pero óyeme, ¿por qué siempre los blancos, los europeos, están comiendo como reyes y por qué los indígenas los están? Sí, y ahí pues le tuve que explicar todo muy, muy bueno, sí. Y si ven las esculturas, ahí en el centro histórico de las fundaciones de los conventos y de las escuelas, siempre van a ver aquí el padre, el europeo y católico, así, y el indígena a sus pies, así, ajá, como que, quien le están haciendo un favor. Ajá. Entonces, y esas esculturas son recientes, son contemporáneas, son hechas algunas hace 100 años, sí. Imagínense, o sea que todavía no nos cae el 20, no. O sea, de que lo que dijo Morelos en sus sentimientos de la nación, de equidad e igualdad. Entonces, muy complicado hablar de este tema, pero aquí llegó a Latinoamérica hace casi 500 años, muy complicado. Entonces, ya, ¿alguna vez ha ido al Museo de Antropología? No. ¿Antes? ¿No? ¿Sí? Hay una columna en el medio, que es la que sostiene el paraguas, esa la hicieron los hermanos Chávez Morado, ¿qué? Salvador y Tomás Chávez Morado. Ya fallecieron, pero son de Silao, Guanajuato, México, Rufino Tamayo. El gran alumno de Rufino Tamayo, también de Oaxaca, que acaba de fallecer hace unos meses, es el maestro Toledo, ¿ok? Entonces, Francisco Toledo, otro gran artista contemporáneo. José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Juan O'Gorman, el maestro Juan O'Gorman. ¿Alguien ha visitado la universidad, la UNAM? No. No hemos ido. Ah, pues visítenla, es muy grande. Pero tal vez puedan visitar donde está la Biblioteca Central. La Biblioteca Central está cubierta por el mural de piedra que hizo Juan O'Gorman. Esa es una joya, lo hizo de 1950 a 1952. Es una joya, ¿okay? Entonces, chéquense, si cuando visiten México, si algo no les va a faltar, es información, porque una cosa nos conecta con la otra, si es una historia interminable, y es la historia de toda Latinoamérica, historia, arquitectura, arqueología, antropología, mi pasado, del cual yo me siento extremadamente orgulloso, y es de lo poquito, en estas 2-3 horas que dura este tour, que les trato de compartir. Espero, ya sé que es mucha información, pero espero que algo poquito les quede, y obviamente el tiempo no es suficiente para contarles todo de la Mesoamérica. Lo llevo estudiándolo como 7 años, y pues, siento que no sé nada, ¿ok? Entonces imagínense.
toda esta área, Chapultepec, y es la zona de los museos. Está el museo allá, el del Cárcamo, de Diego Rivera, de una escultura así de Tlaloc, de Quetzalcóatl, gracias. Entonces, no solamente es el castillo, está el museo allá también de arte contemporánea, donde hay pinturas de Leonora Carrington, escultura, de Remedios Varo. Creo que hasta hay una de Frida Kahlo. Todo un gran mural, ¿ok? Que es un puma, un jaguar, con una serpiente, ¿ok? Ahorita se los voy a enseñar, lo pintó este señor, ¿ok? De Oaxaca, Oaxaca. Y Oaxaca es una de las zonas, una de las 5 áreas culturales de la Gran Mesoamérica. Es prácticamente todo el estado de Oaxaca y una pequeña parte del estado de Guerrero. Oaxaca para Mesoamérica es muy importante porque es la tierra de los mijes, de los triquis, de los zoques, de los zapotecos y de los mixtecos y de muchísimas etnias más. Es la tierra de 8 venado, garra de jaguar, la tierra de 2 grandes presidentes, Benito Juárez, Porfirio Díaz. Es la tierra del fundador de la UNAM, el maestro de América, José Vasconcelos. Es la tierra donde se creó en Mesoamérica los números, la escritura, los calendarios. Entonces, esa es muy bonito, es la tierra del pulque, del mezcal, de las tlayudas, de los chapulines, del barro negro, de los tamales, del chocolate. Su ciudad es patrimonio mundial. Y sobre todo, lo más valioso que tiene la gente, y no lo digo por mí, su gente. Su gente es lo más bonito, ¿ok? Y obviamente, yo nací en Oaxaca, Oaxaca es México. Ahí cuando vayan a la Mixteca Alta, ahí tienen su casa. ¿Cuál es la diferencia del tequila y el mezcal? Porque tequila es una bebida que te extrae también de un cactus, pero se llama diferente, y el tequila ya pasa por un proceso industrial. Y el mezcal es un proceso totalmente del piñón, pues, exactamente, desde la Mesoamérica, ¿okay? El mezcal es una bebida de Mesoamérica, el tequila ya es una bebida contemporánea, ya con máquinas. Tanto el pulque como el mezcal. Y el tequila es ya es nuevo. Y en términos del pulque y el mezcal, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es? Es que el mezcal se extrae del piñón, del corazón del cactus. Y el pulque se extrae del raspan la planta por dentro. Oh, okay. Tiene 2 procesos. Oh, y el proceso de fermentación es relativamente similar. Entonces, son los cactus, son los magueyes, lo de los dos. Es como dulce, ¿verdad? El pulque tiene un sabor dulce, como un sabor dulce, sí. Y aunque ahora en México se le combina con muchas frutas y ya sabe, sí, rico. Y el mezcal es puro, ese es fuerte, ¿sí? Y ese con 2 mezcales, sí, ya andan nadando ahí, miren. Ya sé, así es. Se escondió. ¿Dónde recomienda un buen pulque que vendan aquí? O mezcal, las dos cosas. En las cantinas, ahí en el centro. ¿Sí? ¿Venden pulque en el centro? Sí, venden pulque. Venden también mezcal. Órale, ya sabes. Tequila también. Amén. Yo también casi no me gusta el alcohol, pero sí, mezcal sí. Pues yo soy de Oaxaca. Ya sí, no. Ya sí, no. Pero me tomo uno, ya me duele la cabeza, ya no aguanto. Ojo, ahorita alguien que ya me mencionó la palabra de los mayas. Chéquense, los mayas. Hablar de los mayas es un poco complejo, pero es muy bonito. Pero es complejo, ¿por qué? Porque ellos vivieron desde el preclásico, clásico, en el posclásico, hasta el día de hoy. Entonces, su línea en el tiempo abarcaron toda la Mesoamérica. ¿Okay? Ojo, nunca ha desaparecido, tampoco ya recuerden que ese Discovery Channel, History Channel, nunca se extinguieron, bla, bla, no, eso está totalmente mal. Pero de alguna idea lo tomaron. Y eso viene el colapso de los mayas en el clásico, ¿ok? Tal vez eso les cuente cuando estemos en la sala de los mayas, ¿ok? Tal vez puedan relacionar por qué se dice que ese... Pero totalmente falso. Si van de vacaciones a la Riviera Maya, Yucatán, a Mérida, Campeche, ¿quién creen que les va a atender la cama? ¿Quién creen que los va a atender y llevar una agüita y así? Pues, los mayas. Nada más para que vean, ¿eh? Nada más para que vean. O sea, nunca se extinguieron, pues. Yeah. Bueno, ya saben cómo está planificado de manera general Mesoamérica y todo lo de aquí. Parte, no todo, o sea, no todo lo que se ha encontrado en Mesoamérica está aquí, pero algún parte. Solamente lo que está exhibido, porque lo que está en las bóvedas abajo es, yo creo que más de lo que está exhibido.
arquitecto, ingeniero mexicano, fallecido hace poquitos años. También construyó el Estadio Azteca, el Museo del Templo Mayor, la Basílica de Guadalupe, la Nueva, desde luego el Estadio Azteca. Y este, 1964, Pedro Ramírez Vázquez lo diseñó, es una joya. Y participaron muchos artistas, muchos escultores, pintores, no solo él, muchísimos más. Hay murales de muralistas pintados adentro. Entonces, recuerden, no me da tiempo de explicarles todo, pero me voy a enfocar más al tema de la Mesoamérica, las piezas, ¿ok? El que sí vamos a ver es el mural del jaguar con la serpiente de Tamayo, ¿ok? Es decir, porque está en la entrada, en el vestíbulo principal. Hay otra, esa que no he entrado, esa ya yo entré, esa es bonita, si quieren, son fotografías. Y esa de visión de la Náhuac hace referencia a la cuenca de México. Recuerden que todo era agua, ya no, pero era. Entonces, cuando escuchen en las noticias, la temperatura en el Valle de México está totalmente mal, porque no es un valle, es la cuenca. Que parezca un valle es otra cosa. Ojo, aquí en el museo cero agua, entonces ahorita nos la vamos a tener que acabar.